Aquí andamos, señores. Andamos buscando lugares, buscar lugares nuevos para pescar. Aquí llegamos a un lugar. Se ve que está bueno. Se ve que ha de salir de todo. Ahorita le vamos a tirar por esta área. O sea, aquí se ve que han de salir los guayba. Allá en las tarimas aquella, en esa tarima siempre salen, donde hay tarimas salen los crappies. Pero vamos a ver si podemos pescar un rato en esta área. Aquí ando con el calla, señores. Vamos aquí a tirarle. Lo venimos tirando desde hasta allá. Estuvimos encontrando mucha crappie, pero pequeña. Vamos a ver si aquí encontramos las grandes. Voy a empezar a tirar de aquí. Ahí le voy tirando por allá a ver si allá encuentro unas crappies o whitebait. Bueno, pues ahí estoy compartiendo algunas capturas que salgan. Señores, otra buena crappie. Están súper activas en esta área, súper activas, una tras otra. Mire, está el plástico que uso, señores. Mire, chulada. Vámonos, hay que liberarla. Solo andamos divirtiéndonos un rato. Ahorita se pega otra, ahorita se pega otra. También activas en esta área. Miren, ahí viene. Súper activas. Ahí está, miren. Qué buena pesca, señores. Se va. Vamos por otra que nomás cae el señuelo y se pega luego. Cae el señuelo y se pega de volada. ¿Eh? Ajá, están hasta rojitos. Sí. Sí, va a llevar todos el gel, ¿cómo se llama? Ahí está, señores, miren. Ahí está, señores. Miren, nomás cae. Cayendo y pegándose las crappies, miren. Andamos buscando lugares para pescar y mire, aquí venimos a encontrar este buen lugar. Vamos a liberarla, que se vaya. Aquí están bien activas, ¿eh? Aquí están bien activas. Cuando llegué no estaban encontrando ni una, ya las encontré. Bueno, ya las encontramos. Sí, que estaban por acá, que estaban saliendo aquí, pero se mueven pegadas. Sí. Ahí está, ahí se fue, sumió bien el plástico, pero se fue. Ahí está, cayendo,
No tarda nada en que se pega, mire. Muy buen lugar, señores, para divertirse un rato pescando, mire. Ahí está. Se va. Vamos a liberarla y vamos a tirar luego, luego, porque ahorita están bien activos aquí. Miren nada más, miren nada más. Cayendo y pegándose, mire. Súper activas. Ahí está, mire. Se va. Esto es lo que estoy usando el día de hoy, dominguito. Mire. Ahora traje una otra cañita. Esta la usaba yo siempre para el white bass. Me gusta porque está un poco corta. Es de 6 pies. Y mire, ahí está el flotador. Ahí está el plástico. Y vamos por otra más que están súper activas. Se me enredó un poquito la línea ahí. Ahí está. Vamos por otra. Vamos por otra. Aquí muerden bien rapidito. En cuanto cae el plástico, de volada se pega, mire. Vamos a ver, ahorita se pega otra, ahorita se pega otra. Ahí está, mire, se pegó. Pero rapidito, mire. Miren, ahí está. Chulada de pesca. Ahí para todos aquellos que andan preguntando si está activa la crappie ahorita. Que ahorita si la pueden agarrar, pues fíjense que sí, ahorita está bien activo, ahorita pueden salir a pescar y la agarran bien facilito, ya que las aguas están frías. Ahorita se acercan a la orilla, miren, ahí se fue. Ahorita se acercan a las orillas, nos pueden agarrar de orilla, solo que casi no hay lugares públicos para pescar, ya todos están privados, solamente entrando en calles que se pueden meter a agarrar, pero ahí está mire, ahí está el nido, ahí viene, mire, viene más, qué chulada de pesca. Ahí está. Sí, como le estaba comentando, para las personas que me preguntan si la crappie está mordiendo ahorita, fíjense que sí está mordiendo. Esta la voy a guardar ahí. Está mordiendo, como ya las aguas están bien frías y la crappie es de agua fría, pues ya ahorita se activan. Por esa área es donde están bien activas. Ahí nomás cae y se vola, se pega. Y ahorita se pega otra. Ahí está. Y se le soltó el chic. Mordió, pero voy a componerlo porque medio lo descompuso el plástico. Voy a componerlo. Ahí está. Vamos por otra. Bien, ahorita les traemos otra captura más, mire. Miren nomás cómo están de activas, que en cuanto cae el plástico, de volada muerden. Ahorita se pega. Ahí está. Voy a tirar más allá pegado a las piedras. Ahí es donde. Sí. Ahorita se pega otra. Ahí está. Ahí está. Ya empezaron a morder, que ya se quitó el aire. Sí. Nomás que no están saliendo las grandes. Ahí está, señores. No podemos encontrar las grandes.
Está saliendo mucha medianita así como esta, mire. Vamos a liberar. Dominguito de pesca, señores. Aquí andamos relajándonos un rato más de pesca. Ahí están. Sí. Oh. Ay, se me enredó. Ah. ¿Qué es? Bye bye. Pues una crappie grande. Sí. Ahí está, y viene otra, señores. Ya empezaron a morder, ¿eh? Están mordiendo más seguido, miren, ya están creciendo más. Mira. Esta ya está más grandecita. No, esa está grandota ya. Miren nomás. Ahora sí, ya estamos divirtiéndonos. Ya. Ahí está, antes, sí, ya. Ya, señores, miren. Esta ya está más grandecita. Vamos a liberar que se vaya. Vamos a seguir buscando las grandes a ver si las encontramos. Andamos hoy. Dominguito de pesca aquí, lugar nuevo. Andamos buscando lugar secreto, andamos buscando lugares para seguir pescando porque ya se están acabando los lugares. Pero mire, aquí en ellos encontré un lugarcito bien bueno, bien activo para la crappie, mire, y los bluyos. Mira nomás que. Una tras otra. Sin cortar video, mire, se fue. Vamos a tirarle rápido porque aquí anda. Sí, ya salieron a comer. Ay, se fue. Voy a componer el plástico que ya me lo desbarató. Vamos a componer, señores. A ver si queda, si no, le ponemos otro nuevo. Creo que sí quedó. Ahí está. Vamos por otra, señores. Dominguito de pesca. Todavía el tiempo se presta para pescar. Ajá. Ahí está. Yo pensé que no la había agarrado. Pensé que no la había agarrado y sí la agarré, mire. Sí. Miren, ahí está. Medianita. Se va. Vamos por otra. Un bluyo grandísimo, mire. Ahí está el jig. Mira nada más, qué bluyo. Tan grandote, mire. Ahí está. Chulada de bluyo.
Bueno, pues creo que aquí terminamos la pesca de este dominguito. Pues es un lugar muy bonito, muy activo, es un lugar privado. Pues gracias a todos por quedarse a ver aquí el video hasta el final. Ya saben, nos estamos mirando en el próximo video.